Bien, aquí tenemos seis problemas más. A ver, dice acá, los términos, perdón, los términos de una sustracción suman 2.184. Si el sustrahendo y la diferencia son iguales, calcular el sustrahendo. Ok, me están diciendo que los términos de una sustracción suman 2.184. Por propiedad, sabemos que minuendo más sustrahendo más diferencia es 2.184. Me dicen acá, la propiedad de esto de acá es 2 veces m, ¿correcto? Y esto es 2.184. M, ¿a qué va a ser igual? 2.184 entre 2. 2.184 entre 2 es 1.092. Tenemos el minuendo. Listo. Dice, el sustrahendo y la diferencia son iguales. ¿Correcto? El minuendo y la diferencia son iguales. Habíamos hablado en la teoría que nosotros, para comprobar la resta, desde pequeños nos enseñaron que como el minuendo menos el sustrahendo me daba la diferencia, para comprobar esto, el minuendo era igual a diferencia más sustrahendo, ¿sí o no? Sí, eso me decían. Ahora, como yo ya tengo esta propiedad, a mí me están diciendo que calcule el sustrahendo, pero con la salvedad de que el sustrahendo y la diferencia son iguales. O sea, estos dos son iguales. ¿Ok? Entonces, mira, el minuendo es 1.092. Para que sea en dos partes iguales, tengo que al 1.092 dividirlo entre dos. Entonces, ¿cuánto es 1.090 m entre 2? 1.092 entre 2, ¿no? Agarramos y vamos a dividir acá entre 2. 5, ¿no? Sobra 0, bajo el 9, 4, 8, sobra 1, 12, 6. 546. Quiere decir que la diferencia es 546 y el sustrahendo es 546. ¿Qué me tiene el sustrahendo? Entonces vamos a decir así. El sustrahendo es igual a 546. Ya ahí. Profesor, Dímelo. es una pregunta, pero ¿cómo podemos estar tan seguros de que es 546? O sea, no te dice de que son iguales y Acá usted ha dice, buscado la mitad. acá dice, si el sustrahendo y la diferencia son iguales, ¿Y qué pasa si dice que no son iguales? el problema se resuelve de otra manera. Pero acá te están diciendo que son iguales. Por eso es que al minuendo se está dividiendo entre dos. Si no, buscaríamos otro camino. Pero acá están siendo claros conmigo. Son iguales. Entonces, como son iguales, lo único que yo hago es al minuendo que ya conozco, lo divido en dos partes iguales y lógicamente cada uno va a hacer lo mismo. Número 4. En una sustracción, el triple del minuendo es 120 y la diferencia es 4. Calcular el sustraendo. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Me están diciendo que el triple del minuendo es 120. Tres veces el minuendo es igual a 120. De esta ecuación, nosotros podemos afirmar el valor de m. Porque esto es una ecuación, ¿no? Donde la variable es m. M va a ser igual a 120 entre 3. Pasa a dividir. Y eso será 40. Ya tenemos el minuendo. Además, nos dan como dato que la diferencia
es 4. Entonces, ¿cuáles son los términos de una sustracción? Minuendo menos sustraendo igual diferencia. Tenemos el minuendo que ya lo sacamos, lo determinamos, es 40. Menos el sustraendo, que no lo conocemos. Eso me debe dar 4. Porque esa es la diferencia, me darán de dato. Calcular este sustraendo. Y ahí, inmediatamente nos podemos dar cuenta que ese es 36. No existe otra posibilidad. 40 menos 36 es 4. Entonces, S es igual a 36. Listo. Número 5. En una sustracción. Número 5. En una sustracción, M es 240. S es 110. La pregunta es, ¿qué va a suceder con la diferencia, es decir, con el resultado de esa resta, si al minuendo y al sustraendo, a los dos, le agregamos una misma cantidad? ¿Qué sucedería? ¿Va a aumentar la diferencia? ¿Va a disminuir la diferencia? ¿Se va a mantener? ¿Qué va a suceder con esa diferencia? Tenemos que averiguar eso. Vamos a ver. Entonces, ya sabemos, por regla general, que minuendo menos sustraendo nos da diferencia, ¿correcto? El minuendo sabemos por dato que es 240, menos sustraendo por dato 110. Eso nos va a dar, de los datos originales, 0, 3 y 1, 130. ¿Correcto? 240 menos 110, 130. Pero me están preguntando, ¿qué va a suceder con la diferencia? Con esta diferencia, ¿qué sucedería con esta diferencia si aumentamos la misma cantidad a ambos términos, tanto a minuendo como a sustraendo? Veamos por acá, ¿qué pasaría? Si al 240 le sumamos 10, sería 250. Si arriba le sumamos 10, tenemos que sumarle 10 abajo, porque debemos agregar la misma cantidad al minuendo y al sustraendo. Entonces, 120. ¿Cuánto es eso? 0, 3, 1. 130. Un caso más. Vamos a sumarle a esto, no sé, 30. 240 más 30, 270. 110 más 30, 140. ¿Cuánto es la diferencia? 0, 3, 1. Entonces, ¿qué va a pasar cuando le aumentemos la misma cantidad a ambos términos? Nada. La diferencia, ¿qué sucede con la diferencia? Se mantiene. La diferencia se va a mantener. La diferencia se mantiene. Veamos el número 6. Tenemos X y, lógicamente, que es un número de dos cifras. No hay una multiplicación aquí. Hay una barra encima. Eso significa que es un número de dos cifras. Menos X, otro número de dos cifras, pero la inversa. Y ya trabajamos esto, la segunda propiedad. XY menos IX es igual a 2M. Por otro lado, PQ menos QP es igual a A3. Calcular A más M. Ok. ¿Qué tenemos? Lo siguiente. Fíjate. XY menos IX es igual a 2M. Por otro lado, PQ menos QP es igual a A3. ¿Correcto? Este no es 2 por M, es 2M. No es A por 3, es A3. Numerales de dos cifras, ¿ya? Numerales de dos cifras. Ok.
Entonces ya con eso está solucionado. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que A, B, C menos C, B, A me daba X, Y, Z. ¿No es cierto? Donde los extremos sumaban 9, ¿verdad? Profesor, pero eran tres cifras lo que tenían los números. Y acá tienen dos. Funciona igual. Funciona igual. Los extremos suman 9. Entonces, tenemos por acá. Si los extremos suman 9, ya tengo 2. ¿Cuánto vale M? Es lógico saber que M vale 7, pues, porque 2 más 7 es 9. M es igual a 7. ¿Y cuánto valdrá A? A es igual, si ya tengo 3, 3 más. Debe darme 9 el corazón. Recuerda, tiene que darme 9 los extremos. ¿6? Claro que sí, 6. Entonces ya tenemos M vale 7 y A vale 6. Entonces, ¿qué me piden? La suma de los dos de A más M. Por lo tanto, A más M es 13. Ya está. Pasamos al número 7. En el número 7 tenemos que AP menos PA es igual a X y entre paréntesis X más 1. O sea, un número y el que le sigue. Un número y el que le sigue. No es X por X más 1. Hay una barra encima. Ojo. MN menos NM es igual a 2B entre paréntesis y B. O sea, un número y su doble. O el doble de un número y el mismo número. Barra. No hay una multiplicación. Entonces, acomodamos esto a como nos han explicado en la propiedad número 2. AP menos PA. ¿Y eso a qué es igual? A X. Y el otro dígito es X más 1. Ojo que es. Si esto es 1, esto será 2. Si esto es 1000, esto es 1001. Si esto es 100, esto es 101. ¿Correcto? Un número y el que le sigue. Ya está. Por el otro lado tenemos MN menos NM. ¿Correcto? Y tenemos acá 2B en la primera cifra y en la otra cifra es B. Numeral de dos cifras. 2B es una cifra que está encerrado por eso en un paréntesis y B es la otra cifra. Y luego que hay eso, me piden la suma de X más B. Simple. Yo ya sé, como acá hay dos cifras, sé que la suma de estos dos debe ser 9. Pero además debe tener la condición de que este número sea el que le sigue al costado. Entonces, la única posibilidad de que hay que estos dos sumen 9 y sea uno después del otro, es que X valga 4. Y el que le sigue, ¿quién es? 5, ¿no? X es 4, X más 1 es 5. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que X vale 4. Y vamos a hallar B ahora. Ya tenemos que tener claro que estos dos deben sumar 9, ¿sí o no? 9. A ver, el doble de algo por acá y esto. O ese B, ¿no? Multiplicado por 2, el doble. A ver, ¿qué número puede ser B? Y no existe otro número que no sea el 3. 2 por 3 es 6. Y 3, 9. Entonces, esto sería 6 y este sería 3. Y por lo tanto, B sería igual a 3. Y ya que tenemos el valor de X, y por otro lado el valor de B, lo que vamos a hacer es sumarlos nada más. Por lo tanto, sumamos X más B, es 7. Ya está.
Número 8. Dice ABC menos CBA es igual a X y 5. Calcular Y menos X. A ver. Cogemos por acá ABC y lo restamos de CBA, su inversa, ¿no? La inversa en posición. CBA. Eso nos da X y 5. Y esto nos hace recordar aún más todavía Adriana, ¿está interesante lo que estaba viendo hacia atrás? Mi hermano me estaba hablando. Ah, ya, yo pensé que estabas viendo la novela, mami. Pensé. No, me estaba preguntando algo. Ya, corazón, ya, disculpa. A ver, entonces mira, ABC, CBA, X y 5. Y esto nos hace acordar, ¿no? La propiedad. Número 2, ¿qué dice? Estos dos señores que están aquí en los extremos suman 9, ¿sí o no? Entonces, X más 5 debe darme 9. Y al toque nomás, tú ya sabes que X es 4, pues. ¿Y el centro cuándo valía? El centro valía siempre. ¿Cuánto, Ángelo? ¿Cuánto valía el centro? ¿Ángelo? Sí, profesor. ¿Cuánto valía el centro? ¿Te acuerdas? Benjamín, ¿te acuerdas cuánto valía el centro? ¿Valía X, profesor? No, ¿cuánto valía el centro, Benjamín? ¿Te acuerdas? Pero valía 7. Criaturas del señor, ¿se acuerdan que les hablé de la segunda propiedad? Donde los extremos sumaban 9 y el centro, ¿cuánto valía? Les puse 3 ejemplos acá. 8. 9. 8. No se olviden que los extremos suman 9 y el centro también 9. Problemas de examen. Entonces, y también va a ser 9. Ya está, ya. Ya está solucionado. ¿Qué me preguntan? Profe, me preguntan Y menos X. Ya tenemos Y, 9. Ya tenemos X, 4. La resta, 5. Ya está. ¿Tienen un tiempo para anotar? Profesor. Dime, Samara. Un favor, la tarea puede dejar como los primeros problemas que son más fáciles. Ay, los problemas son como estos, corazón, como estos. No, es que los primeros, los que enseñó, o sea, del 1 al 3, me parecen más fáciles que los demás. Claro, claro, pero la tarea ya está hecha, hija, es esto, ¿ya? Así como esto. Son solamente 2 problemas, facilitos. Ahora, si quieren más, como que practican también, me dicen. Entonces... No, profe, no, así estamos. Claro. Está bien, profesor, gracias. Exacto.
Me encanta el gorro de Kenneth. Así que se ponen a vender cosas en su consumo. Profesor, ya terminé. Adriana, ¿has copiado todo, hija? Le he tomado captura para escribirlo después con tranquilidad. ¿Eso se llama? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? ¿Mejor, hija? Sí, profesor, ya estoy mejor. Está mal, bien mal, pero ya estoy mejor. Muy bien, muy bien. Ya se trata de sonreírle a la vida. No importa que venga un viejito cascarrabias a molestarnos la tarde con sus números, ¿ya? Siempre a sonreír. Profe, ya copié todo. Muy bien, Tamara, muy bien. Tamara. Profesor, ya copié tú también. Perdón, lo que pasa, hija, es que mi hija se llama Tamara. ¿Y yo qué culpa tengo? Terminé, profesor. Me confundo. ¿Ya acabó, Ángelo? Sí, profesor, ya acabé. Gracias por hacerme caso. Ah, Tianita, ya lo sé, ya lo sé. Benja, uy, mira, se echó. ¿Acabaste, Benja? Sí. Muy bien, Franco. Franco, otro motivo más para exigir la cámara, ¿se dan cuenta o no? Sí, profe, pero no es con todos. Profesor, pero mire, usted, cuando usted dice que tenemos que estar atentos a la clase, pero entonces los que no prenden la cámara deben de mandar fotos de quien termina la clase de lo que han desarrollado en la clase, para que y los que... A ti, no me ayudas a mí. Ay, perdón. Ay, a mí no, no. Mejor así. Mejor ya. Es suficiente con el silencio. Ya con eso me dicen bastante. O sea, no me contestan es porque no están ahí. Pero sí, ahí también se da cuenta, pues, profe, por ejemplo, ahora usted resuelve los problemas, pero no nos llama, por ejemplo, si sabemos algo para resolverlo. ¿Cómo quiere que participemos en clase? Mamá linda de mi corazón, por ejemplo, mira, ve. Tamara, no me ayudas. Yo estoy haciendo los problemas y tú me preguntas. O sea, ustedes ya no están en tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado. O sea, ustedes fácilmente me pueden decir, profesor, esto no entendí, ¿me lo explicas? ¿O me lo puedes explicar nuevamente porque no me quedó claro? Y yo te lo explico nuevamente, pero si no me contestas o no me mencionas nada, ¿qué debo asumir? Que está claro lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Se asume eso. Ahora, ¿quieres participar de otra manera? Muy bien, yo no tampoco me hago problema. Hago mi clase, termino los ejercicios y digo, hago, no sé, 5 o 6 ejercicios, modelos, y comienzo a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a desarrollar estos ejercicios en clase. Trabajen. Te doy un tiempo de 10 minutos, exagerando, 10, 12 minutos, y terminado el tiempo, pregunto, Ángelo, en el problema número 1, dime, ¿cuál es tu respuesta? Porque no te voy a dar alternativas. ¿Cuál es tu respuesta? O mándame el pantallazo de tu resolución. Adriana, mándame el pantallazo de tu resolución de la 2. Tamara, mándame el pantallazo de tu resolución de la 3. Cualquiera te puedo decir, tú no vas a saber cuál, para eso tú has desarrollado ya todas. Benjamín, mándame el pantallazo de las 6. ¿Me entiendes? Entonces, ahí vamos a comenzar a trabajar de esa manera y yo veré tu participación de esa, o me diré
¿Qué tanto estás entendiendo o estás trabajando conmigo? O sea, no hay problema por ese lado, lo podemos hacer así también. No, profesor, así como está haciendo, lo está muy bien. Sí, profesor, ignore todo lo que hemos dicho. Ignore lo que digo, profe, lo que pasa es que estoy loco. O sea, un delete, hacemos, borramos todo, lo suprimimos y ya está. Uno. Tarea uno y tarea dos. Me dicen. Profe, ha habido estreno, ¿no? ¿Por su caso también ha habido? No, no acá, pero en Villa María, sí. Yo, acá en mi zona solamente llovió. Profe, pero acá hubo trueno y mi amiga me mandó mensaje asustada, dice que eso le levantó, yo ni lo sentí. No, yo tampoco. Tamara, tú subiste un video, ¿no? Se lo robé a mi amiga y se está. Pero, o sea, el chino a mí no me asustó porque yo ya había, ¿cómo se llama? Ya había escuchado truenos. Sí, pero lo que da miedo es que haya trueno acá en Lima. Ajá, en otro país. Yo sí, bueno, hice, pero acá. Bueno, en la sierra es normal, pero acá en Lima sí da miedo ya. Sí, porque creo que todo está junto. Dios nos está castigando. ¿Ve? Profesor, yo le tengo miedo a los temblores fuertes. Encima bien temprano, a las 7. Bueno, yo me levanté a las 7 y estaba sonando. Como diciendo, levántense. Yo me volví a echar a dormir. Yo no escuché nada. ¿A qué hora se levantarán, pues, chicos? Yo tampoco escuché nada. Yo no escuché nada, profesor, porque no sé a qué hora dormí. No me acuerdo a qué hora dormí, pero fue más de la... Descansen sus horas, tienen que descansar, muchachos. Yo pensé que era un avión en mi sueño. Profe, yo pensé que se reventó mi tele. Listo. Quizás fue un poste, profesor. Ahí está, sí, le cayó a una torre de alta tensión. Aquí hay dos problemas, esos dos son la tarea, chicos. Voy a ponerlo en el grupo. La tarea para que no vaya a ser por ahí que se pierda, se traspapele. Profe, hasta las 10, ¿no? Claro, hasta las 10. Ya, yeah, muchas gracias. Gracias, profe, hasta las 10, muy bien, profe. ¿No sería hasta la 1, profe? Digo, ¿no? Hasta las 10, pero solamente los lunes, ¿ya saben por qué? Porque los lunes tenemos dos cursos. Pero profe, después... los demás días también tenemos que copiar... A ver, le van a agradecer a su delegada que sea todas las semanas a las 10, ¿ya? ¿Ya? A su delegada le van a agradecer, ¿ya, chicos? ¿Quién es la delegada? ¿Quién es la delegada, profesor? Pues, la voz de su conciencia, Samara. ¿Yo? Ni enterada. Ni enterada, profe. Ya la tarea está en el grupo de WhatsApp, chicos. Cuídense. Nos vemos el día de mañana en geometría. Chao. Hasta mañana, profe. Buenas tardes, profesor. Cuídense. Chao,